Una de las situaciones a las que se han enfrentado los municipios y que genera confusión entre la población es la mala información, debido a que en ocasiones de las diversas redes sociales sobrepasan los canales oficiales de información, generando datos erróneos sobre casos positivos de COVID-19, circunstancia que ha llegado a causar pánico entre los habitantes, tales como agresiones, escasez de productos alimenticios u otros. Por lo anterior, se consideró que los ayuntamientos deben de continuar con la labor de prevención, información y actualización de lo que sucede con la pandemia, para lo cual se debe reforzar los canales de comunicación e invitar a la ciudadanía a no difundir información falsa, la cual puede llegar a afectar la integridad de las familias o bien del personal médico y demás profesionistas de la salud. En consecuencia, acordamos viable exhortar a los 43 municipios del estado a fin de que estos se encarguen de mantener a las y los tamaulipecos correcta y oportunamente informados de la situación sanitaria que ocurre a nivel mundial, pero principalmente en el estado y sus respectivos municipios, ayudando con ello a disminuir y prevenir el número de contagios en cada uno de los municipios, así como a que se cumplan las medidas sanitarias impuestas.